Nos ha tocado aquí intentar mejorar cosas e intentar avanzar. Y además, como esta semana, bueno, pues los chicos de tanto Urco como Martín Díaz nos han ido un día y Beñat otro, pues hemos aprovechado que podíamos hacer un poquito, llegar a tener 10, ¿no? Con ellos, y hemos aprovechado el puente para entrenar, sí. Final ya lo dije allí, ¿no? Yo creo que nos castigó mucho el tema del rebote y las pérdidas de balones vivos, además, balones de primera línea, ¿no? Yo creo que nos castigan mucho con bandejas de pérdidas de primer pase y que en el rebote pues hubo un momento en que nos cogían hasta tres. Entonces tú haces una defensa medianamente buena, pero si te cogen el rebote, intentas otra vez defender, te vuelven a coger el rebote, pues al final, bueno, pues te vienes abajo y no más, ¿no? Yo creo que es claro que son los dos peores aspectos del otro día. Y luego yo creo que al final, bueno, pues llegamos muy justos el otro día y no pudimos competir nosotros, porque a falta de 3 minutos y medio creo que íbamos 5 abajo, creo que era algo así. Y los 3 últimos minutos ya las decisiones fueron horrorosas en ataque. Jugamos todo tiro exterior sin buscar nada dentro y nos fuimos del partido. Y bueno, pero todo venía de antes, que yo creo que el tema del rebote y las pérdidas nos castigó mucho. Que a nosotros no tenemos mucha más historia. Mira, otros equipos quizá tienen muchísimo más talento, muchísima más historia, pero nosotros lo que nos queda es trabajar, ¿no? Yo creo que desde el principio ya sabemos un poco las limitaciones que tenemos y lo que he intentado es esconderlas. Entonces, bueno, pues no nos queda otra que trabajar en pista, trabajar durante la semana en las mejores condiciones posibles para intentar ir mejorando. Bueno, yo más que pelea, lo que les digo es que el equipo en el momento un poco malo, ¿no? Cuando tienen varias pérdidas seguidas o pierden unos rebotes seguidos, nos venimos abajo demasiado rápido, ¿no? Entonces dejamos un poco de tener nuestra actividad, me imagino se refería un poco a eso, la actividad, la lucha de ir a por cada balón, ¿no? Y nosotros tenemos que tener un poco claro que aquí, bueno, desde el principio ya lo dijimos, tenemos que ir a por cada balón como si fuera el último. Y es un poco lo que intentamos transmitir a los chicos y lo que vimos un poco. El otro día vinisteis a entrevista, estamos aquí en el vídeo hablando un poco de ese tema, ¿no? De Gijón, de no podemos dejar pasar un balón, no podemos. No somos tan buenos nosotros, por mucho que pensemos, como para dejar pasar minutos o dejar pasar balones, ¿no? Y eso un poco nosotros sí que nos venimos abajo. En cuanto tenemos 3, 4 acciones de estas que nos castigan, bueno, pues nos venimos un poco abajo. Ahí mentalmente tenemos que ser más duros y ser un poco más guerreros para eso. Entonces, bueno, eso hay que mejorarlo, está claro. ¿Cómo ves este siguiente partido contra Lleida? Bueno, pues a mí Lleida es un equipo que está arriba porque está jugando muy bien. Juega muy bien con los espacios y el pase. Yo Lleida viéndolo ahora, le decía a Jorge, digo, joder, comparado con la CB, Lleida me gusta como juega tipo Manresa, ¿no? Yo le llamo el Manresa un poco del Alep. Saben muy bien los roles que tiene cada jugador, juegan muy bien con los espacios, son muy listos jugando sin balón y bueno, pues tienen pues un equipo completo, tienen al máximo anotador de la liga, como es Carrera, que bueno, pues hace un poco de todo, ¿no? El gran problema de él es que puede meter de muchas maneras diferentes, es un anotador y bueno, es muy difícil hacer en la LEP 18 puntos y medio como él. Y luego tiene a Reiner al base, que es un base de mucha experiencia y que lleva el equipo perfecto, el ritmo que quieren, dónde quieren jugar, cómo quieren jugar. Yo creo que entre esos dos jugadores, y luego que tienen 2-5 superpoderosos al rebote, Baggi y Shaquille, pues yo creo que estos dos les da mucho rebote, mucha fuerza cerca del aro, y creo que al final ellos saben muy bien lo que tienen que hacer y lo están haciendo muy bien, la verdad. ¿De qué tipo de rival hablamos, Lolo? ¿De un rival llamado a estar arriba y que va a ser difícil ganarle en casa? Yo lo que sé es que si a la décima jornada han perdido solo 3 partidos es porque lo tienes que hacer muy bien y compiten muy bien. No sé si por nombres os parecerá un equipo que debe estar arriba, no lo sé todavía. Bueno, pero desde luego lo que están demostrando es que el juego que hacen está a un nivel muy alto ahora mismo. Ellos yo creo muy pronto han cogido, ya te digo, un poco el estilo que quieren y lo están haciendo perfecto, ¿no? Y los partidos, sobre todo que están igualados, pues los están sacando. Han sacado el partido de Valladolid en casa, que han estado hasta el final, pero se lo han llevado. El partido de Coruña el otro día, que quizá mucha gente pensaba, no pueden ganar, pues lo han sacado otra vez. Fuera están compitiendo muy bien.
Entonces, es un equipo, yo creo, que ha conseguido desde muy pronto entender sus roles y compiten muy bien. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué tiene que hacer el CBC para...? Bueno, pues primero, evitar el tema de balones perdidos, sobre todo fáciles. No sé si meteremos o no, pero hay que tirar a canasta. Luego, si fallas, pues es otra cosa. Pero lo que no podemos hacer es perder balones que luego son contraataques fáciles para ellos, que les demos puntos fáciles a ellos y no tengan que trabajar. Estamos insistiendo bastante eso esta semana, de no perder balones, no... Sobre todo puedes perder un balón de que llegas al final del aro, lo puedes perder cerca del aro, pero no de primera línea y que sea en contraataque. Y luego nosotros ya lo sabemos, tenemos el tema del rebote, que esto es cuestión de 5 tíos, que no puede ser que dejemos a nuestros pívot ahí contra sus pívot, porque entonces el físico de Baggi, Carrera, esta gente es excelente, entonces tenemos que ir los 5 allí. Y cuando tengamos el rebote, podremos correr, porque es que si confundimos que no, es que yo soy pequeño y es que queremos jugar rápido. Pero si tengo un rebote, da igual lo rápido que seas. Si es que el tema es coger el rebote, va a poder correr. Y entonces, bueno, pues estamos con esa pelea y vamos a ver si conseguimos mejorarlo. Pues me encantaría decirte que sí, pero hoy tampoco va a entrenar y es prácticamente seguro que pues ya es viernes y no va a poder casi llegar, ¿no? Va bien, pero no es un poco más de lo que pensábamos. Pensábamos que iba a ser un poco de menos días, pero al final, bueno, pues él pisó un compañero y se ha alargado un poco. Lleva currando toda la semana, pero parece ser que va a ser muy, muy complicado que llegue. Entonces, lo normal es que vayamos con los mismos de Oviedo.